Los transgénicos son la onda, se tenía que decir, y se dijo. Los cultivos transgénicos nos pueden traer muchísimos beneficios en cuanto al clima, la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. Podría ser la solución a muchísimos de nuestros problemas. Nos podría ayudar a que la comida dure más después de que la cosechan. Esto nos ayudaría a que sea más accesible para los lugares lejanos y que no se necesite tanta refrigeración. Nos permitiría tener alimentos en cuestiones de cambios climáticos extremos, ya que tendríamos plantas que serían resistentes a sequías o a inundaciones. Otra que a mí me encanta son las vacunas comestibles. Esto nos ayudaría a quitar toda la contaminación que se da por todo el material que se utiliza y también a reducir la energía que se utiliza debido a que pues tenemos que refrigerarla. Pero bueno en realidad es una lista muy larga de los beneficios que se las voy a dejar aquí. Todo eso de que te va a dar cáncer o que te van a salir cuatro ojos, no es cierto, no es cierto, no hay sustento. Así que no le tengan miedo y no lo toquen. Bienvenidos nuevamente a su canal Caballero Cinco Soles. Mi nombre es Topaz, estamos en nuestra sección Promesas Digitales. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, nada más y nada menos que Itzel de Maíz Mutante. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte en el canal y bienvenida a la sección Promesas Digitales. Esta es ya nuestra cuarta temporada y nos gustaría saber qué te gustó de Caballeros Cinco Soles para aceptarnos la entrevista. Pues a mí me gustó mucho que tienen de todo, ¿no? Que hay cultura, eh, juegos, arte y siento que eh, hace falta más una conexión entre divulgadores de todo tipo. Entonces eso eso me agradó bastante la la multidisciplinariedad que tienen. Excelente, muchísimas gracias. Ahora sí que entrando en tema, pero antes agradecemos mucho si es la primera vez que estás aquí en el canal o aún no te suscribes, que dejes tu follow aquí en Caballeros 5 Soles YouTube. Ahora sí, entrando en tema. Platícanos un poquito, Excel sobre cómo fue el origen de tu, ahora sí que de tu carrera. ¿Ya pensaste bien en tu aspecto de niña cuando empezaste ahora sí que a decir, bueno, quiero dedicarme a esto? O fue pasando el tiempo que decidiste escoger esta carrera? Pues bueno, cuando era niña no existía esta carrera. Este, pero pues fue de toda la vida, ¿no? O sea, cuando era pequeña yo me encantaba ver los programas, por ejemplo, de Sabo Mafu, eh, eh, Big Man. Bigman este, me encantaba también, ese era de mis pro programas favoritos, eh, y pues también veía muchas cosas de documentales, ¿no? Como Cosmos y cosas así, ¿no? Y a mí siempre me gustó la ciencia, aparte mi papá es biólogo, entonces pues siempre me platicaba de las cosas de la vida, ¿no? Y pues a mí siempre me interesó, o sea, siempre fue muy curiosa, siempre dije, ay, creo que me gustaría hacer lo que hace Bigman, ¿no? En <laughs> sus experimentos. Pero este, pues conforme fue pasando el tiempo, nunca se me quitó la idea pero sí, obviamente hay etapas en la, de tu vida en las que dices, ay, ¿qué tal si mejor estudio artes, no? <laughs> o este, o filosofía, o no sé, cosas bien raras, o sea, llegué a pensar también en estudiar politología, cosas así, porque, bueno, yo, est yo estudié en un CCH, que son, pues, colegios de la UNAM, y entonces ahí te llenas de cultura, de todo, entonces es difícil, como que <laughs> cuando te ponen todas las cosas a, a la vista, dices, oh, rayos, ya no sé qué quiero, pero tuve un profesor de biología muy bueno que, que me introdujo a la cuestión de la genética y me encantó, o sea, yo dije, wow, creo que quiero ser genetista, ¿no? Vimos una película que se llama Gataca, que justo habla de un mundo en el que todo se rige por el ADN y dependiendo de si eres, tienes un buen ADN o no, te va bien en la vida o no, ¿no? Y se me hizo muy interesante y, y pues ya fue como en esas clases me fui adentrando, me invitó a un este a una cosa que se llama Jóvenes a la Investigación. Este, y ahí, pues hacíamos experimentitos y proyectos como adentrarnos más a la ciencia, eh, pues después de las clases, ¿no? Era como era como algo extra. Y pues me gustaba bastante y con él empecé a, me dijo que pues checara todas las carreras de la UNAM para que viera pues qué quería. Y me puse a ver todas y encontré una que se llama este Ciencias Genómicas, que está en Cuernavaca. Y yo dije, no, es que esto es lo que yo quiero. O sea, lo vi y dije, wow, esto es lo que quiero. Porque en un inicio había pensado en irme a biología o a química y, y de ahí especializarme en cosas de genética, que era como el camino a antes, ¿no? Pero encontré esta que dije, wow, es lo que quería. Este, y ya me decidí hacerlo, pero pues era de pase indirecto porque pues SH te da pase a la licenciatura y no tienes que hacer examen para, para entrar a la universidad pero este, ese era de pase indirecto, entonces tenía que hacer exámenes extra. Entonces, pues con ese profe me puse a estudiar bastante. Y luego el último año, el último semestre, ni siquiera el último año, el último semestre, unos meses antes de que yo entrara a la universidad, fui a, una, a una, este, un evento que hacen, que es, este, se llama Encuentro del Mañana, donde pues están todas las carreras de la UNAM, de, están los SHs, están otras escuelas que van a, a exponer de qué tratan sus cosas, ¿no? Y por lo general los que están en los stands son alumnos, entonces es súper interesante porque pues te lo da el punto de vista del alumno, no, no los dueños del, de la carrera, ¿no? Entonces está súper padre. Entonces yo fui a, al stand de de, de ciencias este, genómicas, pero nunca vi a nadie, nunca, nunca. Fui como tres días y nunca los encontré, pero había un cuadrito chiquitito que decía este carreras similares. Y dije, bueno, pues a ver, ¿no? Y ya leí y ahí estaba mi carrera, que se llama Ciencias Agrogenómicas. Acaba de salir, o sea, tenía como dos años que acaba de salir. Entonces yo cuando empecé a pensar en estudiar la, la de genómicas, pues todavía ni siquiera existía la mía. <laughs> entonces pues nunca la había visto entonces pues dije voy a buscarla porque justamente en genómicas te plantean cuatro ramas que es este, pues informática agricultura veterinaria y medicina y de la que a mí más me había gustado era agricultura entonces cuando vi esa de agro dije no pues igual y es justo lo que yo buscaba no entonces pues me puse a leerlo y dije no pues voy a intentar en los dos por cualquier cosa y pues ya afortunadamente sí quedé en la de genómicas digo en la de agrogenómicas y pues ahí me fui para allá. De hecho, yo estaba muy triste porque en la de genómicas no quedé. Estuvo estaba, estaba muy complicado el examen. Y este, yo dije, no, ya no van a aceptar en la otra. Pero no, afortunadamente sí me aceptaron. Y pues ya así terminé ahí. Pero sí, por un camino muy largo. Y, y o sea, incluso en esa feria, que ya era el último semestre, yo me puse a agarrar folletos de veterinaria, de ingeniería. Este, de lo que fuera. Civil, <laughs> de todo, sí, o sea, de diseño. Un montón de cosas pero pues al final opté por lo que siempre había pensado excelente así es ahora platícanos un poquito sobre ahora sí que ya tu carrera en sí sabemos que pues es nueva como bien comentas en qué se enfoca más en la parte de nuevos alimentos o la genética de los alimentos platícanos generalidades sobre ella sí bueno este eh, digamos que es eh, trata de ser una ciencia transdisciplinaria de juntar la agricultura con la, las ciencias genómicas en general, este y pues es eh, más que nada se enfoca en la solución de problemas eh, en la producción alimentaria, o sea esto puede ir de cualquier cosa, o sea aprendemos acerca del suelo de la planta, pero pues también del suelo, de su entorno, de interacciones con animales o interacciones con insectos, cosas así, no aprendemos de todo esto y este y pues la idea es que nosotros podamos acercarnos a, a, la, a los agricultores o a los productores y este y pues que nos digan como de cuáles son sus problemas y nosotros ayudarlos pues en el laboratorio o, o con otras cosas este para para solucionar sus problemas es bien sabido que bueno México tiene pues obviamente todos los climas todos los ambientes o se puede crear de todo un poco no eso realmente somos dichosos de tenerlo en el país cómo ha ayudado eso a tu carrera pues bueno, es complicado porque como te digo que es muy nueva. La realidad es que apenas ahorita yo creo nos están conociendo más. Pero o sea, incluso en mi escuela, porque mi escuela es, no es facultad, es una escuela, entonces hay de todo. Y, este, y pues incluso ahí a veces no, no nos conocían mucho, ¿no? no sabían que existíamos, porque igual los salones son chiquititos, o sea, mi salón era de nueve personas. Entonces, digamos, es complicado darse a conocer pero pues claro que nos ayuda porque pues obviamente hay muchísimos problemas en la agricultura en México y pues tenemos como mucho de dónde investigar y ayudar a, a esta cuestión pero sí es este complicado que la o sea no hay un letrero por ahí que diga se busca licenciado en ciencias agrogenómicas o sea pues no pero este pero sí nosotros sí tenemos que aprender a, a a saber vendernos, ¿no? Y este, y decir, ¿sabes qué? Yo sé hacer esto y esto, te puedo ayudar con esto, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, evidentemente México tiene muchísimo que dar para la ciencia por la cuestión de los, la variedad de climas y también para la cuestión de, de biodiversidad, porque es, es inmensa. Totalmente de acuerdo. Creo que pues tienes como ahora sí que territorio virgen, puedes darte a conocer rápido y... Y es, ahora sí que contraproducente a la vez, porque dices, bueno, ¿y, y a qué se dedican, no? ¿Qué es lo que realizan ustedes? Sí. ¿no? Háblame un poquito sobre, en cuestión de la genética de los alimentos, ¿realmente sí varía mucho en cuestión de, no sé, de un maíz a un frijol a algún otro tipo de cosas? Bueno, o sea, entre especies siempre va a haber una diferencia, ¿no? Obviamente, dependiendo la cercanía, va a cambiar. O sea, por ejemplo, con, con creo que con los orangutanes, nosotros tenemos este un 2% creo de diferencia y entre nosotros un 1%. Pero siempre va a ser diferente, o sea, no podemos ser idénticos a menos que seamos gemelos. Y este, y así pasa con cualquier otra especie, entonces este pues digamos, dependiendo qué tan lejanos estén de uno de otro, va a ser la, la cantidad de 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 ADN que está diferente, pero este pero pues también eso nos ayuda a nosotros justamente a los agrogenómicos a poder estudiar otras cosas porque una de las cosas que hacemos es justamente eh, comparar y no sé si sabes de algunas de lo que son los eh, modelos de estudio que son como ciertos prototipos no de especies que ya se tienen super mega estudiadas y para todo hay, ¿no? O sea, por ejemplo, de las bacterias, la E. coli es una que pues, todo el mundo conoce, todo el mundo sabe exactamente todo de ella, o sea, su ADN. Muchos hemos cómo sufrido funciona. con ella. <laughs> Exacto. Y lo mismo pasa con las plantas. Con las plantas tenemos una que se llama Arabidopsis thaliana. Es, este, y pues por lo general estos modelos se usan porque su, su genoma es pequeño o es fácil de manipular y todo el mundo ya lo conoce y lo estudia tanto que, que podemos agarrar su ADN para compararlo con el de otras plantas. Obviamente no voy a agarrar ese ADN para compararlo con un, un perro, ¿no? O algo así. Lo ideal es, pues, compararlo con las mismas plantas. Aunque sean lejanas entre especies, es más, este, eh, pues, digamos, probable que se parezca al, al de la planta que al de, al de un perro, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, justamente con estas similitudes, trabajar y ver, por ejemplo, si yo estoy buscando... Que mi planta con la que yo estudio este, tenga tal vez una hormona que me interesa, puedo compararla con el ADN que tiene Arabidopsis, que es la que ya sabemos todo, y ver si sí si está ahí, ¿no? Algo así. Entonces, pues esto nos ayuda mucho eh, porque al final hay muchísimas cosas como que similares entre, entre cada especie. Okay. aunque sí se puede hacer algo así como lo que decía de que agarres el del perro y ver qué hay y puede que sí encontremos cosas similares pero, pero sigue siendo o sea, o sea similar si hay, no igual si hay una estructura que dices bueno ciertas guaninas, ciertas taminas o sea algo tenemos parecido ah, entre no, todos, sí claro ¿no? sí todo tiene similitud pero no es exactamente igual uh -huh. Una de las preguntas que nos hicieron mucho los suscriptores cuando empezamos a comentar que realizaríamos la entrevista contigo es sobre la clonación, no de, de animales, sino, ¿les interesó más la clonación de vegetales? O sea, ¿se podría hacer una clonación grande, no sé, de arroz, para que obviamente pues, se acabe el, la pobreza en el mundo de, en cuestión de esa parte? O, ¿O no se puede? Bueno, de hecho, muchos de nuestros cultivos son clones, por ejemplo, el plátano, el plátano, digamos que. Todos son iguales porque, bueno, hay diferentes métodos de, de plantación. En el caso del plátano eh, o la papa, por ejemplo, pues literal agarras un pedacito de la planta y la plantas. Entonces, esa otra planta va a ser igual, idéntica a la otra. Y pues así tenemos muchas plantas, igual con las papas, las papas, este, pues crecer, eh, eh, está la papa y de hecho así la siembran. Yo las he visto como hacen huequitos, meten la papa y de ahí sale la planta y de las mismas papas que salen de esa planta, porque ya que se vuelve planta le salen más papas, este, agarran otra papa y la vuelven a sembrar, ¿no? Y así se van. Entonces son idénticas todas y sí se puede, pero digamos que es un problema en las cuestiones de... Eh, enfermedades porque eh, si llega a atacar una enfermedad eh, que eso pasa mucho con la papa que las los ataca todo okay. este eh, como todas son iguales y no hay como variación genética dentro de ellas pues a todas las va a afectar igual y entonces de pronto cuando hay escasez de algún alimento de este tipo de los que son aciclonados este pues hay escasez inmensa porque ataca todo entonces es digamos la parte mala. Si nosotros tenemos este plantas eh, diferentes, bueno, que no son idénticas, ayuda a que a, entre ellas haya posibilidades de que alguna sobreviva. Es como nosotros, no sé si todos fuéramos iguales y nos atacara pues el virus, por ejemplo, del SARS, este muy probablemente a lo mejor todos ya estaremos enfermos no y mal pero como somos muy diferentes ha habido como que una gama gigantesca de cómo este pues les afectan a cada uno y entre ellos podemos buscar si hay soluciones no entonces este algo así es sí se puede <laughs> pero ya se ya se hace pero este pero pues no digamos que no es como exactamente la solución este, otra cosa que también se hace es que en la en la cuestión de cultivo de tejidos, que agarran celulitas, este bueno, agarran si agarran células de una planta y las ponen este a crecer en un medio rico en el que la célula este, se queda como célula madre y la célula madre no puede hacer no puede puede hacer cualquier cosa, no puede ser una rama, puede ser un tallo, puede ser una hoja, puede ser lo que Tú quieras dependiendo qué hormona tú le pongas va a crecer lo que tú quieras no una raíz un, o lo que tú quieras no chistes es que tenemos estos este cosas que las tenemos ahí las células este en el medio eh, creciendo y podemos agarrar varios pedacitos de esas células madres y ponerlas en varios este pues como cajitas cultivos, Ajá, okay. cultivos varias cajitas este y de ahí que crezca una planta entera entonces digamos que serían todas clones pero pues no es como que sea tan sencillo porque igual, o sea, dentro de este medio, este, todas las plantitas son súper consentidas porque tú les das todo lo que quieren. Y ya una vez, esto se hace por ejemplo con las orquídeas porque las orquídeas muchas están en peligro de extinción. Entonces lo que hacen es agarrar células de la orquídea, las ponen así como les decía, crecen la orquídea, pero para poder pasarlas después porque tienes que pasarlas a tierra, este, se pasan a unas como macetitas con, con un cristal, ¿no? Y ese es como el primer paso. Luego les quitas el cristal, luego las pasas a, al invernadero y ya luego las pasas a, a lo natural. Y en ese proceso se pierden un montón. <laughs> Entonces es un rollo porque pues no, como la planta estaba muy consentida en el laboratorio, pues ya cuando llega la hora de irse al medio ambiente natural, pues ya no le encanta, ¿no? Y este, y digamos que pues esa es la otra manera en la que se clonan las plantas, pero más que nada se utiliza para eso, para la conservación de especies endémicas y para pues cuestiones de plantas que no tienen semilla como el plátano, por ejemplo, o bueno, la papa sí tiene semilla, pero digamos que es más complicado, es más tardado esperar a que salga la semilla a, a pues utilizar una papa literal y, y que crezca, ¿no? cada una tiene su estructura, ¿no? y su proceso y como bien comentas, este, pues eh, ahora sí que se aclimatan a esa parte y cuando la sacas ya a la vida real, por así decirlo, sí, ya no les se gusta. pierden bastante. ¿no? <laughs> ahora háblanos un poquito en lo personal. A ti qué te gustaría realizar ya con tu carrera, a qué te quieres enfocar. Bueno, <laughs> ahorita estoy como que más enfocada en informática. La verdad es que no me encanta, pero pues es lo que la pandemia me ha dado. Este, pero a mí me gusta mucho la cuestión de de pues sí de problemas este de, de alimentarios en general, o sea, de sustentabilidad y cosas así. A mí me gustaría más que nada enfocarme algo así como en ayuda, a, pues no sé, la creación de alguna tecnología para poder ayudar. En la licenciatura hice una tesis acerca de de una enfermedad que hay en el aguacate, por ejemplo en la que pues yo lo que buscaba que lo hice con mi informática pero este la idea era como después hacer cosas experimentales este busqué dentro del ADN de la planta eh, hormonas o sustancias que hicieran que la planta estuviera sana porque teníamos plantas que estaban totalmente sanas y otras que se morían enseguida no entonces, este tipo de, de investigación es lo que a mí me gusta, como buscar este, cómo podemos solucionar los problemas, y sí me gusta eh, que pues, se pueda aplicar, ¿no? No que nada más se quede como Teoría. en una tesis, ajá. pero pues sí es complicado, y ahorita con la pandemia, pues ya no pude avanzar en eso, pero este, pero sí me gustaría hacer ese tipo de ciencia, ¿no? En la que pueda también este, pues, fomentar la innovación o cosas así, o sea, hay veces que sí digo, oh, diablos, no quiero ser una investigadora porque luego los veo y digo, están muy estresados todo el tiempo y tienen mucho trabajo. Sí. Pero la verdad es que también este, tener alumnos y eso me motiva, como que digo, quiero, quiero algún día tener un alumno y inspirarlo y ayudarlo, ¿no? Y este entonces, pues por esa parte como que sí lo he pensado y pues más que nada eso, que ahora este, en mi nueva escuela, eh, pues me acercaron también mucho a, a la cuestión cultural y a la cuestión cuestión social y este, porque estoy en una fortaleza que se llama recursos este, naturales, bueno, manejo de recursos naturales y justo hablamos de todo esto, ¿no? Del acercamiento a, lo, a los campesinos, a los agricultores, a la sociedad y es lo que a mí me gustaría hacer con mis proyectos, o sea, que, que no nada más se quedaran en tesis y sí fomentarle a los alumnos que pues acercarnos, o sea, las clases que yo dé, o sea, estoy segura que las trataría de llevar al campo y no solo estar en el laboratorio. Y, y platicar con los agricultores no solamente aprender de cómo cultivan no este sino platicar con ellos de su vida qué es lo que les preocupa cosas así no me gustaría hacer y pues igual fomentar que hagan divulgación no y que si tengo alumnos de tesis que no solamente saquen una tesis sino que hagan algún proyectito de innovación cosas así es lo que a mí me gustaría pero pues quién sabe ya veremos cómo qué nos depara el futuro <laughs> vas a ver que todo va a salir bastante bien. Realmente ha sido difícil para todos con la pandemia, más ahora en tu ámbito, que tienes que estar con los agricultores, que tienes que estar al aire libre, ¿no? Y ahorita que la gente no, sí. no tiene muchos recursos en ese aspecto de querer salir y, y mostrarse tanto ahorita con la pandemia. Coméntanos un poquito sobre eso. ¿A ti qué tanto te ha afectado la pandemia? Ay, pues fue justo cuando estaba terminando mi tesis. Afortunadamente ya había terminado como todo lo experimental, pero sí fue un rollo porque obviamente el cambio es, es como que estás acostumbrado a un ritmo de vida y o pasa de dos o procrastinas de más <laughs> o o trabajas de más porque también pasa mucho eso que de pronto este ya son las 8 de la noche, ya es hora en la que por lo general no haces nada o lo que sea y, y pues dices, no, pues voy a adelantar algo, ¿no? Entonces, pues es un rollo porque, pues de por sí hacer una tesis es como que complicado porque ya te toca pues, trabajar solo, ¿no? Y tú acomodar tus tiempos y la, la, la. Pues digamos que como mi trabajo fue todo bien informático, yo ya llevaba rato así, de que a veces no iba a la escuela, a veces me quedaba en la casa y trabajaba desde la computadora. Y pues digamos como que yo ya me había mal acostumbrado a hacer eso, ¿no? De que o trabajaba todo el día o, o luego no hacía nada. Entonces, este, con la pandemia, pues me pasó todavía más y luego mi asesor, pues también tuvo ese cambio de vida, ¿no? <laughs> Aparte justamente en ese, en ese tiempo tuvo un hijo. Entonces, pues fue un rollo porque eh, ni yo me apuraba, ni él se apuraba y estábamos, este, súper desastroso todo el tema. Pero bueno, al fin me pude titular. Eh, fue un rollo, pero este, me pude titular. Estuve de línea un rato <laughs> y fue que decidí hacer lo de la divulgación. Y, este, y pues, digamos que eso fue como la ventaja, ¿no? Que dije, pues bueno, ahora sí tengo tiempo para hacer este tipo de cosas y me puse a hacer mis videitos, ¿no? Y este, pero luego, pues ahorita ya entré a la maestría y, y pues la verdad es que, o sea, sí había tenido clases en línea porque este también tenía que llevar algunas en en la en la carrera pero pero pues no sé no o sé sea, como que no se compara porque ahora pues es todo el tiempo no las otras veces era como un cursito y ya no y ahorita es todo el día estar en la computadora no y es lo mismo que yo hacía antes de la pandemia justo no por lo que les decía de que es este todo bien informático entonces pues yo ya me cansé no ya estoy harta de estar sentada todo el día eh, en la Computadora, pero. Y también este, te digo que mi. La, la fortaleza. Bueno, la clase que ahora tengo de, de, mi, de mi maestría. Tenía un montón de prácticas. Ellos nos los dicen, ¿no? Este. Que trataron de pedir permiso porque justamente para esta época ya íbamos a estar vacunados. Este, digamos, ya estaba un poquito más tranquilo aquí. Y pidieron permiso a la escuela y no se los dieron, ¿no? Y solo somos cuatro personas, o sea, literal, somos cuatro personas. Y por ejemplo al laboratorio ya se han regresado algunos ¿no? ya si van de vez en cuando algunos y, y les decían ellos a la escuela o sea es más peligroso estar en un laboratorio cuatro personas que ya se hace en un lugar encerrado a que vayan al campo literal cuatro personas a, pues platicar con, con un agricultor ¿no? al aire libre sí, con entonces, protección como que... pues tranquilamente Ajá, ¿no? y aparte pues ya todos vacunados entonces como que se les hacía muy absurdo pero pues Afortunadamente la escuela no, no les dio permiso y pues muchos se les frenaron sus experimentos y ahora que ya se puede, pues de todas maneras no puedes ir al campo. Entonces, ¿de qué sirve? Porque pues todo lo que llevamos al laboratorio viene del campo, entonces es como que no, hay no tiene sentido. <laughs> Ajá, no tiene sentido. Y, y pues a mí se me hizo, por ejemplo, muy absurdo que ya regresaran los niños, pero que nosotros que digamos, tenemos un poco más de cuidado, más conciencia, pues que no se hiciera, ¿no? Como que se me hizo muy extraño, pero bueno, este, en fin, eh, yo creo que lo más pesado es eso, ¿no? De, que decía que o trabajo de más o casi no trabajo, yo espero pronto, este, se supone que el próximo semestre ya voy a empezar a, a tener clases en línea, digo, en persona. Pero yo creo que más que nada eso, o sea que la parte pues experimental y de campo se ha perdido bastante y pues quieras o no, si, si es un retroceso a, a la educación. Pero por otra parte pues también han avanzado más este, las cuestiones digitales, ¿no? Ya hay más facilidad, ya también todos los profes ya están como que más al tanto, que eso también es bueno. Y pues más posibilidades de que llegue a más personas, ¿no? Pero pues sí. Complicado Totalmente de acuerdo, tiene sus pros y sus contras Pero desgraciadamente continuamos en pandemia Esperemos termine pronto sí. Ahora, hablemos un poquito más Ahora a ti como persona, ¿qué te gusta hacer? ¿Hobbies? Este, no sé Algunas películas, videojuegos ¿Qué te gusta? Porque veo una diadema de gato Entonces yo digo, bueno, puede ser que haya videojuegos Sí, lo sé, de eso me han dicho Pero no, bueno, sí me gustan los videojuegos Pero soy muy mala O sea, de verdad, soy pésima Quisiera decirles que sí por estas orejas, pero ay, este, lo único que he jugado a veces y que ya no juego hace mucho es Puggy con mi novio, pero okay. este, pero ay, es que soy malísima, yo soy de, soy de las que se está escondiendo ahí como de, ¡protéjanme! <laughs> y este, y así, ¿no? Pero pues me gusta Monkos, eso sí, a veces soy buena y a veces depende de quién, quién, qué me toque ser. <laughs> y este pero es lo único de videojuegos, no sé nada más. <laughs> eh, de, de cuestiones de, de series, y eso me encanta, ver series de todo. Me encanta el anime. Eh, yo, ya no he podido ver por la escuela, pero sí lo extraño un montón. Me gusta mucho de cuestiones de misterio, de ciencia ficción, de este, de un poco de gore, cosas así, me gustan mucho. Eh, por ejemplo, ahorita ya ves que estuvo muy de moda lo del juego del calamar es eh, correcto <laughs> este la de Alice in Wonderland también me gustó un montón y a todas estas todas esas series siempre me las he echo enseguida, soy de las que no puede <laughs> esperar una semana para que llegue tengo que verlo todo completo y este y pues ya de otras cosas más físicas pues. Me gusta mucho bailar, pero ya tiene mucho que no he podido entrar a baile por, pues, por lo mismo, donde de la escuela y luego la pandemia. Y es, me gusta en general el baile. Bailé muchos años hawaiano y árabe. Y pues ya después estuve metiéndome a cosas de contemporáneo y ballet, pero pues ya no pude seguirlo. Y luego estuve en clases de pole dance. Eso era muy divertido, pero pues igual ya no he encontrado un, eh, un lugar que, que, me, que me acomode porque está este y, y muy buen ejercicio y pues el gym el, a eso sí sigo yendo apenas me volví a meter y me encantaría ir al gym y me encantaría andar en bicicleta pero pues no tengo bicicleta ya <laughs> y, y ya este qué otra cosa pues te digo lo que más hago yo creo ahora por las cuestiones de las pandemias es ver series y anime <laughs> películas todo el tiempo este pero sí sobre todo de ciencia ficción es lo que más me gusta y este o de cuestiones de misterio excelente cuál es tu anime favorito o por cuál comenzaste a, ahora sí que a verlos ah uh, pues bueno de iniciar a verlos pues los vi desde que estaba niña no o sea, veía Pikachu y Dragon Ball Z y esas cosas no esos fueron como mis primeros animes Inuyasha y estas cosas, pero ahorita no sé si los vería, pero este, me gusta mucho la de uno que se llama Parasite, que de hecho está en Netflix, este, me gusta, Un tru... hay varios en Netflix que me gustan, el, el de Parasite, el de Code Geese, este, No Game, No Light también, me gusta mucho aunque no tiene final, pero... Ese me gustaba bastante. ¿Sigo esperando nueva temporada. <laughs> sí, creo que no va a suceder, pero ese también me gusta bastante. Alice in Wonderland, yo lo vi antes. Es que hay unos OVAs que son como tres de los capítulos de, de la serie. In Borderland, perdón. Alice in Borderland. Este, pero entonces, eso, ese también me había gustado bastante y yo esperaba que sacaran más, pero pues no sacaron más. Ya luego sacaron la serie. Eh, y qué otra cosa, no sé. Death Note, pues obviamente ese es de cajón, todo el mundo lo sabe. Efectivamente. <laughs> y este, y así, bueno, de mis favoritos es para, para salir desde mis favoritos, pero no tengo uno así en específico porque no sé, son demasiados. <laughs> Ahora sí que de todo un poco, pero te gusta bastante el misterio como mencionas y el gore, ¿no? Que es la parte. Ajá, Elfen también me gustó bastante. Excelente. Desgraciadamente estamos concluyendo promesas digitales. Ha sido un gusto y un placer. Itzel, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Ah, pues sobre todo subo videos en TikTok, este, pero también me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. YouTube lo tengo un poco dormido porque con la maestría no he podido sacar nada, pero yo espero pronto regresar. Y este, de todas maneras ahí tengo algunos videitos. Tengo de hecho uno de, de la carrera por si quieren saber más. Y, este, y pues ahí búsquenme como maíz mutante o aislinina, con cualquiera de esos dos nombres me pueden encontrar ¿Me escucharon queridos suscriptores? Si les interesa saber un poquito más sobre genética de los alimentos y todo este tipo de relaciones científicas ya saben a quién seguir, nosotros somos Caballeros Cinco Soles, también nos pueden seguir en todas las redes que aparecerán en pantalla mágicamente en este momento <laughs> y nos vemos en la próxima emisión de Promesas Digitales Bye Bye